es una invitación que nos realizó el gobierno chino, particularmente la Asamblea Nacional, la Asamblea Popular de China, junto al senador Víctor Pérez y otros integrantes de la Cámara de Diputados. Fue una invitación de trabajo, fue una invitación en la cual el Comité Permanente de la Asamblea Popular China trabaja para poder gestionar y poder informar una gran iniciativa en la cual concurrió además la presidenta de Chile. Solo dos mandatarios de Sudamérica estaban invitados, China y Argentina, en el cual el gobierno de China lanza su política sobre la franja y la ruta. En definitiva, es la interconexión que hace China para vincularse especialmente lo que hoy día se llama el Euroasia. En definitiva, poder vincularse, lo que era la antigua ruta de la seda, entre China, todos sus centros de producción, de consumo, con Europa. Y también ahí Chile tiene un papel fundamental, porque se establece una iniciativa que se dialoga hace bastante tiempo, de poder conectar por fibra óptica con un cable China con Chile, en definitiva, para poder conectar al gran potencia que hoy día es China con todo el continente americano, y que Chile sea una plataforma digital, sea la plataforma de entrada. Entonces, en ese plano de temas estuvimos trabajando. Además, una agenda bien ordenada. El gobierno chino y la Asamblea Popular son bastante ordenados en términos de poder establecer dinámicas de trabajo del aspecto económico, los aspectos políticos, los aspectos de inversión. Además, aquí una importante intervención del embajador de Chile en China, quien coordina este intercambio. Solo como un dato, y creo que esto es importante, algo que sorprende y que seguramente quienes ven este programa no lo comprenden en su totalidad. Chile hoy día es el mayor exportador y abastecedor de fruta de China. De cada cuatro frutas que hay, una, o sea, un 25% es provisto por Chile, que se encuentra precisamente en las antípodas del territorio, se encuentra en el otro extremo del mundo. Entonces, esto claramente es un tremendo avance en materia económico de lo que significa la presencia y el comercio de Chile en China, y también una gran oportunidad para nuestros productores, no solo de la zona central, sino también crecientemente de la zona sur, que a mí me toca representar en materia de berries, en materia de productos lácteos, en materia de ganado. Incluso desde la región de los ríos, de la región de los lagos, se han exportado en el último tiempo vaquillas de lecheras en pie, digamos, vivas a China. Entonces es tremendo el intercambio que se está produciendo con China, pero también es importante esta concurrencia, esta invitación que hizo el Estado de China a la presidenta Bachelet, para que Chile sea un socio estratégico y una plataforma digital, tecnológica y de inversiones en Sudamérica. Mire, es fundamental lo que hoy día se denomina la paradiplomacia. No solo es necesario la vinculación de Estado a Estado, de jefe de Estado a jefe de Estado, también los parlamentarios pueden hacer una tremenda contribución. Somos nosotros al final del día los que ratificamos los tratados, los que establecemos leyes o impulsamos el desarrollo de una legislación local que permita aprovechar estas oportunidades. Y así de claro es que una importante vinculación territorial, una importante vinculación de regiones, de actores productivos, son los que hoy día están presentes en China. Productores vitivinícolas, no solo son las grandes empresas de vino, sino que son pequeñas empresas de nicho que están exportando la fruta, para qué decir, es una producción que se va desarrollando crecientemente a lo largo del país. Entonces, es fundamental tener esta vinculación, y también China, que hoy día mira con importante, como atractivo, una serie de inversiones. Esperamos que el gobierno de China también pueda trabajar en proyectos. En el caso portuario, que hay varias iniciativas de inversiones en el ámbito portuario, en el ámbito ferroviario, donde hoy día tienen un gran desarrollo, y otras infraestructuras. En definitiva, yo creo que Chile tiene que mirar con mayor atención este intercambio con China. Yo, solo como anécdota, me ocurría que en mi zona de Valdivia, encontrándome con pequeños productores de cereza, de Talcahuano para ser exacto,
una pequeña localidad y en la comuna de San José, La Mariquina, conversando con ellos, me señalaban, senador, nosotros también estuvimos en China, precisamente invitados por importadores chinos de cerezas, para ver de qué manera siguen mejorando la cantidad de cerezas que se exportan, y pequeños productores de la región de Los Ríos o de otras zonas del sur de Chile también están insertos, están negociando, están poniendo sus productos. Entonces, eso genera una dinámica, genera una puesta en valor y genera también la necesidad de atención del Estado de Chile, sus gobernantes, sus parlamentarios. Y creo que también hay un ejemplo muy bueno que se lo ha entregado al intendente Ricardo Millán de Los Ríos, de la relación privilegiada que está haciendo la región del Biobío con todo su equipo de gobernador, de intendente, de gobierno regional, con una provincia en particular de China. Ya hay una relación bien virtuosa que el propio embajador de Chile se destacaba, que ha sido beneficiosa desde el punto de vista tecnológico, de formación de académicos, de intercambio de experiencia y de inversiones que van fluyendo. Entonces, creo que China es el gran desafío. Creo que este desafío que viene de la conexión a través de fibra óptica es algo fundamental. Chile llegó tarde a la revolución industrial, hacia allá en el 1800, no tenemos que llegar tarde a esta revolución 4.0, que en definitiva es la transmisión de datos, es la interconexión, es el internet, y si podemos tener esta iniciativa, que debería ser una iniciativa de Estado, porque ya no es de este gobierno, sino del siguiente y otros tantos, de poder conectar a Chile, pero en definitiva a Sudamérica, con una fibra óptica, con un cable, con China, pasando por Nueva Zelanda, por Australia, sin lugar a duda va a ubicar a Chile a la vanguardia de esta revolución 4.0 que no nos debiera pasar por el lado, sino que debiéramos ser protagonistas. Y en eso la contribución parlamentaria a ello es, sin lugar a duda, muy importante. Mire, es fundamental, solo como dato también, hay aproximadamente 20 científicos de alto nivel, astrónomos chinos que están hoy día en la zona norte, en Antofagasta, investigando, trabajando a través de los telescopios, a través de los proyectos que Chile es vanguardia. En China y en distintas partes del mundo se denomina a Chile hoy día que es la ventana al universo, es a través de la cual estamos mirando, observando y estudiando lo que ocurre, el proyecto ALMA, el proyecto de Paranal y otros proyectos que se llevan a cabo. Entonces, 20 científicos de alto nivel chino están ahí. Y respecto a los lazos, hay que reivindicar una acción señera que hizo el presidente Allende el año 1970, el primer país de Latinoamérica en establecer relaciones con China, la China popular en aquellos tiempos, y eso es muy reconocido en los chinos. Los chinos, si algo que tienen es historia, es la proyección de años, y ellos valoran mucho esa situación inédita primaria de Chile, de haber establecido relaciones en 1970 por el presidente Allende. La propia embajada que hoy día todavía existe en Pekín es la de la época, y eso para el gobierno de Chile, para el pueblo chino, también es un activo. Y ahora tenemos que seguir desarrollando en el mundo de intercambio. Algo que estamos trabajando también con el mundo científico, la Comisión Desafíos del Futuro, es también tener más intercambio, tener más jóvenes chilenos que estén estudiando allá en el pregrado, en el posgrado, más empresarios, más investigadores, más científicos, y también en algo en lo cual Chile tiene un enorme potencial es poder capturar también un porcentaje de esos casi 20 millones de chinos que hoy día están principalmente saliendo a turistear, digamos, a viajar por el mundo. Que Chile pueda capturar una cantidad de esos visitantes también nos llevaría a mejorar nuestros índices de turismo a larga distancia. Por tanto, hay grandes, grandes desafíos y esperamos que se sigan desarrollando e implementando a lo largo del tiempo. Mire, las paradojas de la vida. Estados Unidos, que era el paradigma del libre mercado, hoy día está en una regresión de proteccionismo enorme, levantando muro y también retirándose del Acuerdo de París. Y la China popular, que era la antítesis de ese mundo, establece una amplia visión de mercado, de relaciones internacionales, de lucha contra el cambio climático. Lo que hablaban ellos, una frase que nos llamó mucho la atención, ellos avanzan hacia una China bella. En definitiva, señalaban y reconocían que durante mucho tiempo no miraron al medio ambiente, no se preocuparon de esos aspectos, y ahora lo han definido como una estrategia, apuntar hacia una China bella, una China que proteja su medio ambiente, sus recursos naturales, controle la emisión de gases. Entonces, es un socio
de enorme importancia para Chile. Y además hemos adoptado acuerdos con el senador Víctor Pérez y otros senadores que hemos estado vinculados con China, de que es importante la ley de presupuesto también focalizar con mayor fuerza lo que significa China en el concierto internacional de las relaciones de nuestro país, y principalmente fortalecer las agregorías comerciales, culturales, científicas, para que en definitiva esa gran potencia, ese gran mundo que se abre en China no sea ajeno a Chile, no sea al otro lado del mundo, sino que sea un lugar con el cual intercambiemos opiniones, comerciemos, pero también establezcamos relaciones que deben ser más fructíferas para ambos pueblos.